Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Call of War. Y bien, estamos aquí en esta partida de 100 de la 1.5, en este desafío de Pentakill, el desafío Pentakill. Y bien, estamos a día actual, estamos en el día más o menos 10, estamos en el día 10. Vamos a ver cuántos puntos llevamos en la coalición en total. Llevamos un total de... ¿Por qué? Vale, ahora sí. Llevamos un total de 3.300 puntos. 3.300 puntos en total. Y bien, estamos en el día 10 prácticamente y nos quedan más o menos, nos quedan 5 días. 5 días para terminar la partida. Nos quedan 5 días. O para terminar el desafío, para ver si podemos ganar y obtener esos puntos necesarios para terminar la partida en el día del 15. Y bien, vamos a comentar un poco la situación actual en África, lo que está pasando actualmente. Y bien, si ustedes se acuerdan, en el capítulo anterior, había tenido más o menos un... Había tenía... Por acá tenía dos grupos, tenía dos divisiones. Tenía un grupo acá y un grupo acá de divisiones. Y luego tenía otro tercer grupo yendo hacia acá, por esta zona. Y luego otro tercer grupo, otro cuarto, el número cuarto, el grupo con número 4, los tenía por acá, por esa zona, avanzando hacia Etiopía, prácticamente. Y bien, lo que tengo que comentar, lo que pasó más o menos en relativamente ayer por la noche, entre ayer, sí, más o menos a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 1 de la mañana, algo así. Digamos que, bueno, me han eliminado prácticamente, bueno, como pueden ver en pantalla, este grupo que me queda acá, lo tenía por esta zona, ¿vale? Este grupo era de acá, ¿vale? Y este grupo de 16 unidades pertenecía acá, ¿vale? Solamente me quedan esas dos divisiones, solamente me quedan esas dos divisiones, ya que las otras dos que tenías al norte, las otras dos divisiones al norte que tenía yo, me la han eliminado por completo. ¿Qué ha pasado? Que bueno. Libia, como pueden ver, Libia tiene las unidades de artillería un poco desgastadas y demás unidades pues mal pertrechadas y nada. Como pueden ver en pantalla, digamos que tanto Libia, o sea, Libia como Sudán francés pertenecen a la misma coalición, a la misma alianza. Y no son cualquier jugador, son jugadores pues activos o son jugadores que saben más o menos moverse y jugar prácticamente. Lo que han hecho, pues, me han hecho un ataque en conjunto. Me han hecho un ataque en conjunto de sus unidades. Como pueden ver, pues tiene buenas estadísticas, buen ratio de partidas y demás. Tiene 65 unidades nada más, pero esas 65 unidades, solamente estas unidades que ven en pantalla, estas unidades que ven en pantalla, me ha logrado matar a una de mis divisiones. Esta unidad, o sea, me han encercado, me han hecho, pues, digamos que me han encerrado. Digamos que yo tenía mi división acá, tenía mi grupo de división acá de artillería, de cañones, y lo tenía por esta zona, ¿vale? Entonces, tenía un grupo de 30 y pico unidades de Argelia, o sea, de Libia por esta zona, y otro grupo por esta zona, encerrando, o sea, me encerraron, los dos grupos me encerraron y me atacaron cara a cara con artillerías, ¿vale? Y demás unidades, entonces sufrí bastante daños. Luego, lo que pasó, lo siguiente, lo que pasó fue que Sudán francés tenía un montón de aviones. Sudán francés tenía un montón de aviones de cazas y avión estático. Creo que tenía unos 25 cazas de nivel 2 y 15 aviones tácticos de nivel 2, ¿vale? Y creo que tenía 10 aviones ofensivos. ¿Qué pasó? Que bueno, me patrulló, estuvo patrullando mucho tiempo encima de mis divisiones. Y prácticamente pues se eliminó a todo, o sea, eliminó con facilidad a todas mis divisiones. Sus unidades aéreas se quedaron más o menos al 50%. Y prácticamente las únicas unidades que me sobrevivieron, las únicas unidades que sobrevivieron fueron tres cañones de riel y dos tanques pesados. Son las únicas unidades que me sobrevivieron. Por lo demás, me han eliminado un total de 80 unidades. He perdido pues los aviones, prácticamente estos aviones ya no me sirven. Tenía 21 cazas, de los cuales creo que tuve un bug
creo que tuve un bug y me desaparecieron los aviones. Y este avión, bueno, pues nada, este avión está un poco lastimado. Y nada. Y ahora lo que estoy haciendo, pues, son cazamisiles. Prácticamente para eliminar aviones enemigos, pues estoy haciendo los cazamisiles, no me queda otra. Y mucho más enteros. Estoy haciendo otro tercer grupo, otra tercera división bien formada para pues tener bien defendida mis aviones, o sea, defensa de aviones. Ya que, bueno, los cazamisiles me van a servir mucho. Por lo demás, nada. ¿Cuál fue mi error? Pues nada, me olvidó, o sea, lo que me pasó a mí fue que me dormí. Chicos, así como lo escuchan, me dio un colapso por la noche y me dormí. Estaba en guerra, estaba atacando las unidades que se me acercaban de Argelia. Tenía las unidades de Argelia acá por la zona y demás que se venían acercando y me venía disparando. Y lo que pasó fue que, bueno, me dormí y ellos aprovecharon y eliminaron todas sus unidades. Yo, cuando me desperté, pues nada, mandé las unidades a atrás, a retroceder, pero ya era muy tarde, ya era muy tarde y prácticamente tenía mis unidades rodeadas por esta zona. Y acá tenían todos los aviones patrullando a mis divisiones y prácticamente no pude hacer nada. Me dormí. Se resumen en esas simples palabras. Me dormí. Claro, ya estaba muy cansado. De hecho, yo creo que ya llevo pues 3 días, 3 días sin dormir prácticamente. Porque claro, más que nada son ingleses y estos ingleses, por lo visto, se despiertan a la hora que yo duermo. Por lo tanto, si yo me duermo a la hora que ellos se despiertan, pues muy mal, ¿eh? Claro, pues muy mal lo llevo. Por eso cada vez que es de noche, pues por la 1 de la mañana, me tengo que retirar. Bueno, ahora lo que están viendo ahora actualmente, pues es una retirada estratégica, sí o sí. Sí o sí, ahora no me queda otra que retirarme y reagrupar unidades y pensar en un plan nuevo de cómo puedo defenderme ahora de este ataque. Pero no se preocupen porque ahora van a venir mis aliados en mi rescate, en mi ayuda. Porque claro, ese era el plan principal y ahora vienen pues 10 unidades de cazas de Argentina, tácticos, ofensivos, tanques medios, cañones, para ayudarme en el avance de África como tal. Por otra parte, también va a venir Max, o sea, Talnorre, que es Argentina, y Max, que es India, también va a estar preparada para invadir a Etiopía por estas costas. Luego tenemos a lo que sería pues Arcángel, que es Stoker, que también estará preparado, ya está preparando las unidades para hacer una invasión a gran escala. Y no cualquier invasión. Tiene preparado un montón de que serían paracaidistas. Tiene divisiones preparadas de paracaidistas para mandársela a Libia y Argelia y toda la zona de la costa norte de África, preparando ya la invasión para hacer dicho ataque. Tiene bastantes unidades bien formadas, tiene ya prácticamente las unidades a un buen nivel avanzado como tal. La verdad que lo está yendo muy bien. Ya empezó la guerra con Argelia. No sé qué más, con más unidades. Y la verdad que lo veo bien. Lo veo bien. Tiene preparado ya más o menos las unidades para dicha invasión, que va a ser dentro de poco. Y bueno, a Libia ya más o menos está empezando a sacar cañones de riel. No le quedan muchas unidades, pero de hecho vamos así. Eso sí, estamos un poco apurados porque nos quedan 5 días más o menos para terminar. Y los puntos necesarios para terminar la partida lo tienen en África. Si conquistamos África, prácticamente yo creo que tendríamos los puntos necesarios para terminar la partida como tal. Tenemos 3.300 puntos. A ver, voy a buscar en el diario mis aliados. Son estos puntos que tienen. Bien, o sea, Stoker ya tiene 1.000 puntos. Talnorre tiene 8.330 puntos. Max Eric tiene 7.000, digo, 780 puntos. RG tiene 330 y bueno, yo tengo 360 puntos como tal. De momento, lo que voy a hacer actualmente es mantener la posición. Mantengo la posición y espero a mis aliados a que empiecen una incursión de un ataque ofensivo
Y a la par que ellos inician el ataque ofensivo, yo también. O sea, intentaremos atacar todo a la misma vez. Cuando ellos ataquen, pues yo también atacaré pues por el frente para derivar tropas en varios flancos. En principio, si todos hacemos un ataque en conjunto, en coordinado, pues no podrán, o sea, no podrá defenderse de varios puntos como tales. Entonces ellos, uy, alto vuelta. Como pueden ver, Alto Volta es una inteligencia artificial, por lo tanto solamente queda pues Sudán, Argelia y Libia. Libia y Etiopía. Por lo demás, bueno, me han dado pues una paliza. Más que nada porque nada, me he dormido y pues aprovecharon que me dormí y mataron todas mis unidades. Y ahora pues nada, ahora sacando pues cazas con misiles y demás unidades para por lo menos aguantar cualquier tipo de ataque nuevamente de aviones enemigos o de estos tipos de unidades como tales. Porque claro, algo que tengo que decir es que mis unidades, como pueden ver en pantalla, mis divisiones no estaban preparadas para no estaban preparadas, o sea, mis unidades están preparadas solamente para ataque a distancia. Ataque a distancia y al choque solamente, ¿vale? Mis unidades solamente están preparadas para contrarrestar unidades de choque y unidades de distancia, claro. Si como ellos lo que hicieron fue el contra, ¿no? Ellos me vinieron con un montón de aviones tácticos, un montón de aviones tácticos, y claro, como yo tengo los antiaéreos a nivel 1, pues son infantería como tal, y los tácticos pues me destruyeron los antiaéreos. Y luego Argelia tenía un montón de artillería, Argelia se acercó lo suficiente para darme con artillería de misiles, ¿vale? Y la artillería normal y la artillería, estas 7 es artillería AP que tiene, prácticamente. Entonces prácticamente pues me ha destruido los grupos, ¿vale? Se acercó lo suficiente, pero bueno, recibió daño. Eso sí hay que decirlo, ¿vale? 59% de daño. Bueno, tiene 83, 61 de daño. Se acercó lo suficiente para recibir pues el daño ese, pero bueno, en cambio pues el ataque fue tan 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 bestia que bueno, que eliminó mis divisiones. No me dejó salir, me encerró ahí. Y claro, yo no tengo divisiones para ir al choque como tal. Por lo tanto, yo no podía ir al choque pues con estas divisiones prácticamente. Podía separar el tanque, pero poco iba a hacer contra esas artillerías. Así que lo que me estoy replanteando actualmente es hacer de nuevo más artillería de cañones, o sea, voy a hacer más cañones y voy a doblegar el número de unidades de cazas con misiles para interceptar esos aviones que están por la zona. Voy a hacer un montón de antiaéreos. Una vez que tenga esos antiaéreos, mejoraré. Voy a investigar la mejora de los antiaéreos y de los aviones y demás para contrarrestar eso. A ver si me da tiempo en hacerlo. Luego, la recuperación de mi territorio, complicado. Dado que la situación ahora que tengo, la situación actual no me da la suficiente infraestructura de unidades para porque me va a llevar tiempo, me va a llevar mucho tiempo pues rearmarme de nuevo. Pero bueno, mis aliados llegan en breve tiempo, en 12 horas llegan. Y bueno, Stoker está por acá al norte, también preparado para iniciar el ataque como tal. Stoker y Max, como tal también. Así que será cuestión de tiempo de que mañana o mañana pasada, mañana pasado, pues empecemos las incursiones a África y retomemos nuevamente la iniciativa para avanzar en el continente africano y dar por una vez finiquitada pues esta lucha armada como tal. Como están viendo actualmente, pues estoy aguantando, ¿vale? Vemos unidades de Libia. Vale, estas son las unidades de Libia que también que estuvieron ahí patrullando. Entre Libia y Sudán, pues estuvieron patrullando con muchas unidades y bueno, me eliminaron pues las mías, eliminaron mis divisiones. Así que tengo que tener otra vez mucho cuidado porque claro,
Ellos tienen muchas casas, tienen muchas unidades que, bueno, que todavía no estoy por la labor de momento de defenderme. O sea, veremos a ver si me da tiempo de tener las unidades suficientes para defenderme de ellos. Por otra parte del mundo, Tanlorre, vemos que, bueno, por acá tenemos información de que hay unidades de la coalición, esta coalición de Oceanía, esta coalición de Oceanía que posiblemente se esté acercando, como pueden ver en pantalla, hacia esta zona. Entonces, lo que está haciendo pues Tanlorre, que es Ciudad Argentina del Sur, es llevar todas las unidades, reagruparlas para detener dicho avance que creo que estaban por acá, unidades en la zona, unidades enemigas de Oceanía que están por acá. Luego, por otra parte, pues sigue su avance implacable sobre pues las posiciones de México como tal, México del Sur. A ver, vamos, perfecto. No, va bien, va bien. Ahí no sé qué está disparando, pero algo le está disparando ahí. Va a conquistar, creo que sin problemas, el continente americano del norte. La América del Norte. Tiene que luchar solamente con esta coalición que se encuentra en el norte. Ya está en proceso de hacer una pequeña invasión, por lo visto, con 5 infanterías. Y por lo demás, bueno, está tomando Reino Unido, Stoker. Tiene bastantes unidades aéreas, por lo visto. Las tiene muy bien formados los grupos, ¿vale? Ya ha desembarcado, está preparando ya la invasión. A ver. La verdad que la está yendo muy bien, está haciendo muy bien. Y nada, Stoker se está preparando ahora para mandar ayuda, pues, intervención militar a gran escala en África. Por esta zona pues ya han terminado pues Ergian y demás, han terminado pues la conquista de Siberia como tal. Prácticamente Siberia ya no le quedan más tropas, más que las milicias en las ciudades, que bueno, ya se están encargando de terminar de conquistar a estas provincias como tal, estas ciudades. Por otra parte pues ya han conquistado pues todo el territorio chino, están conquistando el territorio de China. China comunista. Y nada, de hecho van bien, vamos bien. Ya tiene pues todos estos puntos, ahora falta por conquistar China. Y creo que no voy a comentar más nada. O sea, todo lo que ven en pantalla está pasando actualmente y lo que tengo que comentar solamente en el video. Ahora creo que a ver, estoy viendo qué está pasando acá. Vale, va a conquistar pues esta isla. Vale, Ergian va a conquistar las islas de Japón. Y Ergian se va a ir más o menos para la zona de Filipinas para tomar estas ciudades como están. Y Max, nada, va a terminar ahora con China y me va a ayudar pues en África. Lo que sería India. India. Y a ver, veremos a ver cómo avanza esta situación. De momento pues la situación está un poco complicada por ese punto. Cometí un error y bueno, ahora se están aprovechando y me están atacando. Me dormí, es lo que tiene. Uno duerme. Pero bueno, veremos a ver qué pasa en los siguientes capítulos. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Cualquier cosa, coméntame en los comentarios y nos veremos en la próxima. No antes de saludar, que siempre me olvido de algo. Vale, un saludo en especial, un saludo grande en especial a Guillermo Guerrero, ¿vale? Que me pidió que él lo salude en el capítulo anterior, pues en el capítulo más o menos 7, o sea, en el capítulo 7, el día 7 de esta partida de desafío. Y bueno, estamos al día 10, así que va a tener que esperar 2 capítulos para ver el saludo, como tal. Así que nada, un saludo pues a Guillermo Guerrero. Así que nada, chicos. Nos veremos en el próximo capítulo. Chao, chao.